Cuando el chacal me vendió. Bueno, después de este intro ya les doy la bienvenida a un nuevo juego en el canal llamado Far Cry 3. Y más que todo le doy la bienvenida a este nuevo juego para el canal, porque lo he querido subir desde hace ratos. Y he estado haciendo unas misiones y una de ellas es esta, en la cual tengo que ir a esa parte de aquí. A ver si enfocamos bien. Tengo que estar en toda esta parte de aquí y quemar unos cultivos de drogas. Si no estoy mal, creo que era de drogas. Más que todo por hacer un favor. Entonces, ¡pum! Tiren la cabeza, miren. Ahí en la izquierda decía, tiren la cabeza. Miremos así. ¡Pum! No fue tiro en la cabeza, pero bueno. Vamos a ir allá y nos dirigiremos a el punto de allá, ese amarillo, es donde debemos ir. Pero no quiero ir directamente allí porque si no me van a mirar. Y oh, un carro. No importa, es de los buenos. Y bajamos a toda velocidad. No, con cuidado. Eso sí, casi, eso, ahí. Perfecto, correcto, lo entiendo. Ah, por amor a Dios. Pobrecito. Listo, yo creo que ya es hora. Vamos a equiparnos con esta arma, por si algo. No, la enseñamos ahorita. Espero que no se haga de noche. No quiero que se haga de noche porque si no, no miraré nada. Y entramos. Listo. No, equipémonos mejor esta arma. Eso es mucha María. ¿María? ¿Marihuana? No me digas. No me digas que la misión es con la canción de Skrillex. Dios, a ver. Si no estoy mal, esa canción, si no estoy mal, se llama Fears of the Years. Si no estoy mal. Y ya matamos a uno más. Y boom. Ok, no, boom. ¿Qué pasa? Boom. Eso sí. Curémonos. Dios, perros, no. Y ¿dónde está? No, ahorita no, perrito. Chum. Vamos, eso, uno menos. Otro menos por acá. Estoy gastando mucha bala, ya que me doy cuenta. Recargamos y seguimos. Ok. Vamos, uno menos. Boom. Bueno, no, corre.
Y ¡boom! Otro aquí. Vaya, es una buena combinación que hayan hecho sobre... Bueno, o que hayan... En la cabeza. Ah, no, en la cabeza. Vaya, no le puedo dar en la cabeza. Ya, eso. Es bacano que cojan esta misión con una canción de electrónica porque le da como que el ritmo. ¿Qué pasó, papá? Estoy por aquí. Y... ¡Bum! ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Vamos ahí. Y vamos a curarnos en esta misión, ¿vale? Vamos a ir a esta parte de aquí. Recarga, eso. Y encargámonos de esta granja de aquí. Y... ¡boom! ¡Oh, oh! ¡Corre! ¡Turururu! ¡Ajá! ¡Excelente! ¡Perfecto! ¡Ahora no, por favor! ¡Dios! ¿Sí lo maté? ¿No? ¡Ah, ya lo maté! Sigue otra. A ver, miremos eso. Cojamos el lanzallamas. A ver si hacemos esto rápido. No sé si estaré muy... Bueno, no sé si estará muy alta la música, porque en mis auriculares está muy alto. Pobrecito. ¿Sí oyeron eso? Ay, Dios. Y... tirado, vaya. Escóndete. Ajá. Quedan tres. ¡Cocoludo! ¡Cocoludo! Tengo que buscar esa palabra en el diccionario. ¿Qué será? Y... vaya. ¿Cómo mola este trasto? Vaya, cómo mola. Excelente. Y... ¡boom, boom! ¡Oh, oh! Vaya, aquí demuestra lo malo que soy con las pistolas. En verdad no soy tan malo, porque, bueno, sí soy malo. Recupérate, vamos. Recupérate otra vez. Listo. Ahora sí, ¿dónde está? Jóvenes. Ah, ya lo vi. Y el cuarto como humo se va. No sé, es que son sus chistes un poco malos o no sé. Vaya. Y aquí uno menos. No me gusta que esté de noche, eso sí les aclaro un poco. Vaya, tiro en la cabeza. Vaya, no le puedo matar. Mejor le doy al cuchillo. Y listo. Ah, otro nomás. Y mejor corro porque me van a matar y no quiero que me maten, así que voy a ver si me escondo por aquí. Y listo. Carajo, ¿dónde estás? Sí, se quedó en el piso. Y... Dios. Mejor disparo en el día, siempre digo eso. Vale, quememos de una vez a este otro. Nos equipamos el lanzallamas. Y... empezamos. Oh, apágate el fuego. Vamos. No te acerques. Y me... ajá, me recupero. Yo creo que ya con esto es suficiente. Creo. Pobres cultivos. Dios. Ahora sí, equipémonos esta. Y boom. Y... creo que ya terminé. Listo. Sí, ya terminé. Ahora no sé qué hacer. Me dirigiré hacia Punto Amarillo porque si no ya me van a matar y hay muchas personas.
O mejor dicho, trataré de enfrentarlos. Si es que puedo, ¿eh? Boom. Sí, quítense. Hola, señor. ¿Sabe qué? Lo espero con un francotirador mejor. Hola, señor. Tiro en la cabeza. Excelente. No, se me escapó. Ah, no. Lo logré. No me digas que lo logré. ¡Lo logré! Vaya, excelente misión. Uy, qué grosero, oye. ¿Y dónde están? Oh, sí. Ahora yo tengo el poder. ¿Qué se siente? Sí, soy malo. ¿Qué se siente, eh? Sal. ¿Qué se siente, eh? Listo. Ya hemos acabado con esta visión y tengo que ir a ese signo. ¿Cuál sería ese? A ver, de admiración, si no estoy mal. Así que vamos a ir para allá. Espero que no sea muy lejos. Wow, un tanque. ¡Pum! Ah, claro, y ahora sí se hace de día. Y no lo noté. Espero que no esté muy lejos. Miremos el mapa. Vale, yo estoy aquí. Y aquí está, así que me voy a trasladar de una vez rápido. Para ver si... para no tardarme mucho, porque básicamente caminando es mucho tiempo. Así que no lo quiero hacer. Y vamos a ver qué pasa con esta misión, pues ya que la he acabado. Después en otra ocasión, por decirlo así, ya les diré de qué va o cómo es que voy en la historia de este juego. Porque sí pienso subir una historia un poco larga. Así que vamos a ver, entramos por aquí. El tipo de acá es el que nos va a ayudar de pronto a recuperar unos amigos, porque han secuestrado a los amigos de este tipo que estoy manejando. Entonces, este tipo que estoy manejando, que si no estoy mal, creo que se llama Jason. Si no estoy mal. Bueno. Exactamente. Esos alemanes, ya sabes. Son expertos. Entonces. Entonces Jason va a recuperar a sus amigos poco a poco. Y ya va recuperando, si no estoy mal, dos, que son dos amigas de él. Así que por ahora vamos a acabar hasta aquí. Y dejaremos este capítulo hasta un próximo video. Pero miremos cómo acaba. Por cierto, te estás haciendo famoso. Pero qué buen tiempo hace. ¿Y eso? ¿Vas a montar un desfile? Por eso te quiero tanto, Bass. Si no sabe, Bass es el villano principal en esta serie. Bueno, ¿qué pasa con Bernala? ¿Sabes qué? A mí ese tío me suda la olla. Me la suda mucho. ¿Sí? ¿Y por qué? Vaya, vaya. Bass es ese de la izquierda, el de la cresta, y este no sé quién es. Creo que es el jefe mayor. Bass es este de la izquierda. Ok, qué malo. Se la suda. Porque soy magnánimo. Por tanto, me gustaría que Jason Brody no te sudase la polla. Sí, es Jason. Vale. Ah, Hoyt. Hoyt es el jefe de este villano principal. De verdad que me encanta este tiempo. ¿Cómo se llama esa aldea que hay más abajo? Verás. Llena de simpatizantes nativos. Me robaron un alborán de transporte que estimaba muchísimo. Es donde nosotros nos... ubicamos, bueno, nuestro pueblito, por decirlo así. Exactamente. Te lo diré cuando llegues. Debo seguir trabajando, ya conoces la salida. Se puso chunga la cosa, Pues Verás es nuestro pueblo donde básicamente nos rescataron, porque salíamos de ese pueblo y un tipo llamado Hoyt. Exactamente, Hoyt es el villano principal. El más grande, por decirlo así. No tan principal como otros, pero bueno, en fin. Y la aldea donde vamos es...
donde nos rescataron, pero eso lo dejaremos en el próximo capítulo. Si les gustó el video, suscríbanse, denle like y compartan este video, y ya nos estaremos mirando en el próximo video. Ah, por si algo es cierto, ¿verdad? Últimamente voy a estar subiendo, bueno, no últimamente, sino voy a estar subiendo más que todo Far Cry y de pronto otros juegos nuevos que he comprado, así que solamente espérenlo. Y nada, pues como ya dije, compartan, suscríbanse, nos vemos en un próximo video. Adiós. Atrapada aquí cuando el chacal me vendió. Oh, yeah.